Para antes de que continuar aquí conversando con Alexandra, quiero invitarlos a ver esta nota que tiene que ver un poco con la legalización de todas estas personas, todos estos hermanos venezolanos que ya es común verlos en todos los municipios de nuestro país. Entonces, es una información que salió desde la Contraloría General de la Nación que tiene que ver con la legalización de los venezolanos en nuestro país. En el país habitan aproximadamente 1.700.000 migrantes venezolanos, de los cuales el 66% no cuentan con un trabajo formal. La tasa de desempleo que se trepó, por supuesto, producto de la pandemia, a niveles cercanos al 16%. Esa tasa de desempleo para los migrantes venezolanos era del 21.7%. Entonces, estamos hablando prácticamente de 6 puntos adicionales. Situación que afecta a la tasa de desempleo nacional y que se ha convertido en un gran desafío para el país, el cual ha invertido más de 3 billones de pesos para que esta población no caiga en pobreza. Inversión que, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, será recuperada a corto plazo si se regula el estatus a los migrantes venezolanos. Que pueda haber un mayor gasto fiscal a corto plazo para hacer frente a la migración, pero eso se compensa largamente a mediano plazo con mayor recaudación derivada del aumento de la producción, pero el consumo y el nivel de empleo. Migrantes que, a pesar de tener una alta tasa de desocupación, según el Departamento Nacional de Planeación, se han convertido en un gran motor de crecimiento económico. El impuesto a las ventas que pagan los migrantes venezolanos, según el Banco de la República, son 6 veces lo que pagaba en el 2017. Población que, según Migración Colombia, espera regularizar a través del Estatuto Temporal de Protección, que ayudará a combatir la pobreza y mejorar la economía del país. Lo que permite es, de manera gratuita, quedar en un escenario regular, acumular tiempo, generar condiciones de inclusión, de emprendimiento y condiciones, entre otras, de accesibilidad laboral, para de esa forma generar ahorro, generar recursos y pasar al régimen de visa. Con el Estatuto Temporal de Protección, el DNP espera una gran integración de los venezolanos al sector formal, que potenciaría su contribución fiscal en el país. Desde Bogotá informó Edgar Ramírez. Bueno, ahí estaba pues toda esta información que tiene que ver con la legalización de todos estos hermanos venezolanos que han terminado ya en nuestro país y que definitivamente ya son parte activa de la economía del país y de las regiones donde ellos se encuentran.